Hibritec es una empresa que se dedica a impulsar la energía solar desde diferentes estrategias. Los paneles solares todos los días generan energía. Generan más cuando no hay nubes. Estos paneles son los que están generando la energía, más o menos la mitad de la energía que consume esta oficina. Tenemos 60 celdas y cada celda es un cuadradito que podemos ver acá, de 6 pulgadas. ¿Sí? Entonces tenemos 60 celdas en cada panel. Estas celdas están conectadas entre ellas en serie. Las celdas están hechas de silicio. El silicio viene de la arena. Por lo tanto, hay abundancia de silicio prácticamente interminable, inagotable. Está hecho para la intemperie, razón por la cual este panel está garantizado para que dure 25 años en cualquier parte del mundo. 25 años es la garantía. La vida útil puede ser 40 años. Hoy en día, los paneles que se crearon en los 50 y 60 siguen operando. Esto es un inversor o conversor. Entonces esto toma la energía de los paneles y la convierte en energía que sea igual a la de la red. Lo primero que hace es convertirla en corriente alterna. Cuando la convierte en corriente alterna, hace la segunda función, que es que se sincroniza con la energía de PM. Entonces de un momento a otro se mezclan y por cada kilovatio hora que yo entrego a través de este equipo, es un kilovatio hora menos que dejo de comprarle a la red. Entonces todos los sistemas solares llevan esto de equipo. Este panel tiene varias, lo podemos utilizar de varias maneras, pero como más lo utilizamos es a través de este cable. Internamente, este producto tiene unas baterías recargables que se consiguen en el mercado. Entonces, la idea es que durante el día yo pongo este panel al sol y pongo a cargar mi lámpara, con la cual yo puedo cargar celulares a través de un puerto USB y obviamente tengo la función de lámpara. Este producto ha permitido que hoy en día 4.000 personas en Colombia tengan acceso a la luz gracias a la energía solar. Un morral con su panel solar, esta batería que pesa muy poco, la mantengo cargada y de igual manera tengo un puerto USB bajo el cual yo cargo mi celular. ¿Sí? Este mismo modelo existe ya con un panel más grande y una batería más grande para cargar el computador portátil. La energía solar fue inventada hace más de 50 años, que se empezaron a enviar satélites al espacio, pero se está desarrollando la industria no solo alrededor de precio, sino que también se están mejorando las eficiencias. El gobierno se ha dado cuenta que es que tiene que abrirle las puertas a la energía solar.